Fue en septiembre del año 2017 y con la firma de la presidenta en ese entonces Michelle Bachelet que se promulgó la ley que despenaliza el aborto en tres causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Aquí en el Hospital Carlos Cisterna este tipo de acciones ya se practica y se ha tratado de capacitar a todos quienes son parte en este hospital provincial. La verdad es que el año 2020 solo tuvimos seis casos de la ley de interrupción del embarazo. Dos de ellos fueron la primera causal, que es riesgo vital materno inminente o no inminente, cuatro fueron por malformaciones fetales incompatibles con la vida intrauterina y una por violación. Bueno, una de las garantías o la parte fundamental diría yo de esta ley de interrupción del embarazo es el acompañamiento por una dupla psicosocial. Esta dupla se constituye cada vez que una mujer cumple los requisitos para cualquiera de las tres causales. Ellas tienen que acercarse a la mujer, entregarle la mejor información posible junto al médico, explicarle tanto la situación que está viviendo, cuáles son sus opciones, eh, cuál procedimiento sería el más indicado y parten con el acompañamiento desde el, desde el momento que la mujer lo acepta, porque la mujer tiene que aceptar ese acompañamiento. Pero se trata de un trabajo en donde las duplas psicosociales juegan un rol preponderante, ya que de esa forma se puede ayudar a la madre a poder guiarla no solamente en el aborto, sino también en otro tipo de acciones que pudiesen ocurrir. Todo es decisión de la madre. Es, efectivamente son tres las causales que tenemos en este momento en el país, eh, lo cual nos permite la ley. La primera es por un riesgo materno. La segunda es por... Eh, in, inviabilidad de la vida extrauterina y la tercera es por violación. ¿ya? En las primeras dos se da por un tema médico, un tema de salud, donde el especialista hace un diagnóstico y se le informa a la mujer. La mujer es la que decide, siempre la que tiene la decisión es la mujer. Está dentro de sus derechos y ella eh, acepta o no la interrupción también puede hacer ella la solicitud ya en el caso de la tercera causal la mujer generalmente llega a urgencias y explica lo vivido o, o da a entender la situación que ha vivido y ella se puede acoger dentro del acogerse eh, en esta causal no solo es la interrupción también ella puede decidir continuar con su embarazo ...y quedarse con el bebé o continuar con su embarazo y entregar en adopción. Fue uno de los temas que más se debatió y se extendió en el año 2017 en el Tribunal Constitucional, en donde la ley estipula que el médico y el personal del pabellón podrán manifestar su objeción de conciencia que deberá ser escrita y de forma previa. Ante este escenario, el establecimiento médico estará obligado a resignar a otro profesional. De no contar con otro médico calificado, la paciente deberá ser derivada a otro centro asistencial de forma inmediata. ¿Qué ocurre acá en el Hospital de Calamá? El hospital es un organismo público, institucional, ya que está obligado por ley ya, a cumplir con la prestación de este servicio. Afortunadamente, a pesar de que tenemos varias personas que son objetoras, también tenemos profesionales que no son objetores y que están disponibles en el caso de que se tenga que constituir la causal y la mujer así lo requiera. Es un tema súper importante, o sea, no requerimos eh, traslado a otras ciudades para que se puedan realizar los procedimientos porque tenemos los facultativos, tenemos los insumos, tenemos los medicamentos y tenemos los profesionales que están capacitados para colaborar en el cumplimiento de esta ley. Para las tres causales, la ley estipula que la mujer tendrá derecho a un programa de acompañamiento optativo. Este será durante el periodo del discernimiento, es decir, mientras decide interrumpir su embarazo o no, y durante el periodo siguiente a la toma de decisión. El programa de acompañamiento incluirá acciones de acogida, así como apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico. En el caso de decidir por la continuación del embarazo, la mujer podrá autorizar o no la entrega de información y la activación de redes de apoyo.